one. I'm scared more around here. This shit is bad. Around there is kind of like where this guy got stuck. Let's go around. We come out here. Le damos la vuelta así. Entramos así. Later on, we'll find an easier way to the water. Because all we got to do is get in that water right there. And the one over there, not the one in here. When is it fucked up completely? No, we gotta get in the water right there. ¿Te acuerdas que para el, sacar la gente? Sí, sí, beyond that, el tree grande que está ahí. El chiquitico ahí, mira. El chiquitico ahí. De cross around está de pinga. Muchachos, yo dije, yo no me pierdo hoy. Era una cosa que yo salía todo lo que me daban las patas privadas para la casa, yo dije. ¿Qué falta es que este chamaco está ahí vino? Muchachos, yo traía la correa y estoy. Estaba el bound de la distribución. Es un Mitsubishi, es un pinga, es un motocicleta corriendo, es una mierda. Cuando estaba ahí, me dijo, bueno, ya llegué a cerrar porque ya. ¿Te estás esperando? Ya tengo el trailer puesto allá instalado y toda la yarda. ¿Te quedó ahí? ¿Qué? Ya lo puse todo. Vamos, camina ya. Uy, yo ni agua voy a tomar hoy. Me habías matado, César. Pues, no, ese teléfono se metió adentro del mall, lo pisamos y se metió. ¿Y estaba partido? Porque si no te dio señal. ¿Esto? El de la muchachita aquella que se perdió allá. No, el de él. Estaba en el agua y daba señal. Sí, pero no estaba partido. El de este se partió. Porque le pisaban en las piernas y lo tenías hecho mierda. Oye, ¿qué hacemos? Le damos la vuelta y entramos porque tenemos que llegar al agua. La última vez, pero entramos otra vez. Vamos a darle primero cuando quiera, me hazlo cuando quiera. Mi hermano quiere darle la vuelta a la mata. ¿Cómo es eso? Imagínense, ¿qué pasa por allá? A ver si paso yo. Ahí va, ahí va. Está muy blandito. Ahí te quedaste, Guajiro.
Imagina, ahí me quedé yo otra vez, está de piña ahí. Guajiro, ahí te toca guincharte. Guajiro, Guajiro, de ese lado, ahí te vas para abajo. Guajiro, ahí te quedaste. Ahí toca guincharlo. Bueno, se apagó. Sí, el exhaust está afuera. Acá me quedé yo otra vez, también con estos locos. Mirá, Guajiro, Guajiro. Acá mismo fue, acá están dos de tars. I went like that in there. You see the lines? We had to winch it through. That's where I went in. Guajiro, está bien feo para pasar por acá. Guajiro, si caminas por allí, por allá, para que nos metimos mal. Ah, sí, pero el pase este nada más que era feo. Porque hay que venir por allí. Como este que hicimos, pero ya se puso mal. Sí, es. Guajiro, fíjate ya. Si no, te enganchas del árbol y listo, caminas para ahí tranquilo. Guajiro, te camino para ahí, te lo guincheo. ¿Ya puedo ayudarte? Espérate, mira, te voy a empujar. Guajiro, please, no me bañes. Dale para ahí. Espérate, mira. Ay, no, hay one way gate across, acá está muy bien. Espérate. Lo único que hay que hacer es llegar en la otra. Ya, dale para ahí. Estoy empujando. Yo los tiro en la soga. Está tocando fondo ahí, pues. Nada, fíjate, con 8. Uy. Aquí va, tranquilo. ¿Lo camina vos? Okay. Guajiro, bueno, ya estamos empacados de esta manera. Bien, bien, bien. We used to be right here, but it got bad. You got too soft. I think we're gonna try to make it. Oh, around there? Through the whole thing? Okay. Dale para ahí. You can go right here, son. Yeah, but right there is gonna. Right there is when I got sunk. Yeah, but look. Right here. ¿Esto está de qué lado, Guajiro? Ya lo vi. ¿Tenés ahí? Ok. Sí, sí. Yendo para acá. Bueno, que se llegue acá, está bien. Guajiro, soltalo ahí. Ya estás afuera. ¿Te falta una lavada? No, pero para que los enganches ya, entonces voy a buscar la mía. Acá va por acá para estar mandado. Pues yo acá me enterré otra vez bien duro. A ver si vamos ahí alrededor para este cojo está loco. Si no, nos vemos acá mismo. Uy, tremendo ruta de acá.
Did you say we gotta go around? Yeah. All right. I know mine's too heavy to make it. Cause last time that's why you got stuck like that. Whoa. I tremendo ruta acá. Whoa, fuck. Oh, damn, that's heavy as hell right there. No, I got roots, so I got. Is that deep right there? No, it's not deep. I shot deep Tory. Porque está bien pegajoso fango. Fuck it, we go around. Which way did he go? Straight! Straight! Ahí está malo también. Ah, sí? Oh, so fuck it, we go otro día, pa' carajo. The way around in here? Yeah, you go around the tree. Around the other side, right? Around the tree. Okay. Let me try. Malo por acá, está bien fácil. Yeah. Yeah, but you gotta do it just right. Yeah, but you go a little bit to the side beam. You go down. Sí. El fallo que tengo es eléctrico. Está entre la bujía y algún cable. Guajiro, eso es la bota de la bujía. Tiene agua. Entonces la chispa que lleva la bujía se va por el casing de metal del motor. Me siento que me coge cuando se mueve, me coge corriente que se mueve. Por eso.
Eso es la bota de la bujía. Tienes que llenar la bota de la bujía, llenarla de la grasita esa y después meterla por encima. Pero que antes de mojar se estaba fallando. Ya venía fallando. Antes de yo mojarme en la casa, yo lo probé. Pero tiene que haberse sacado con el calor del motor ya. Sí, un poquito sí, pero con una vez que pasa por el agua de vuelta, la misma mierda. Porque antes que todo se lleva bajo la pica de agua. But I made it right before the trees. Él pasa como si nada, caminando, vaya. Right through, yeah. What you mean, in between the trees? Te sale ahí, pues está muy empinado para que él salga así nomás. Cuidado. Ayudo. Ahí dio la vuelta, ahí dio la vuelta.
Pero bajito no tiene torque locker. Hay un chubby atrás. He's trying to show off a two-wheel drive. What you gonna do? What happened? It just came out, I gotta put it back in. Oh, you gotta hit it. The clip, I guess it didn't catch. Ese fue que jodiste. Yeah, he's popping out like an inch. Yeah, que esa gente, yo creo que los tips son una mierda. Sácalo. Afuera, para afuera. Ese es uno. Pero now, I'm trying to slide it in pump. But that shit came out, you're gonna have to take that shit out again. Dale para atrás con la moto. Open up the clip, eh. Watch out. There you go. Dale, chip afuera. Ya para adentro. No, está saliendo, está saliendo para otro lado. Ese. Bueno. Lo amarras acá, ¿verdad? No. Está lo quitando por abajo. Ah, ok. Porque no traje el... Ya está. No traje aquello otro que yo tengo allá en la casa, como estaba partido. Ah, el de esto. Que la va suelto. No, el otro, la abrazadera de para las matas y eso. Ah, ok. Que tenía. Tiene cara que le doy hammer, no te dije. ¿Quieren? Me subo arriba del motor ahí para que baje. Yo, you most likely you're getting out. You need to compress the suspension for it to go in. We have to step in here. Compress it? Yeah, for it to go in. Now you might be able to tap it. Pero con el cilindro, con el rimio está ese ahí. Y trata de levantar el axo de abajo también. Un poco para que... Now you have a little playroom to go. You... Doesn't go all the way in shot yet. Yo digo que los lifts hacen eso. Estaba mirando eso. Esa mierda, ¿eh? No, los lifts para levantarlo, cuando tú levantas el motor, okay. El axle se pone un poco corto. Sí. Y en cualquier momento que la moto te hace así, porque lo saca. La suspensión camina más que lo que camina el eje. Exacto. Más de lo que camina la suspensión. Se estresa el eje, como dicen en los... I don't know, pero... Nothing. Bueno, I'm gonna keep riding. Yo creo que eso se jodió el differential. What do you mean? Porque está liqueando el differential. Differential. Y mira cómo se no, se mueve. No, it doesn't matter. Look. Esto cuando está recto es recto. Look at it. Yeah, pues si dice go in this plane, no. Needs to go in straight. No, ahí pasó otra cosa, ¿viste? ¿Viste cómo mueve así? Tiene mucho juego. Eso no se tiene que mover para arriba. Porque el lío que está afuera. No, ahí esto le está todo diferente. ¿Cómo se? A eso te iba a decir, vamos a volar la dirección.
that you're not gonna go more than that. Huh? No, I'm turning. You should have a little play para que entre completo ahí, pero tenés que hablar con un golpecito. Pero eso ya, ese es el seal que yo reemplacé. Yeah, pero cuando estás popinando, there's no seal in there. So a veces whatever. Te va a llenar de agua, whatever, ya está llenando de agua de allá abajo. Como tú me dijiste, yo sigo por ahí así. Eso no coge para dentro, es diferente. Y si se me entra otra vez, se entra, si no, lo dejo así. ¿Estás en mi 4x4 esté funcionando? El diferencial no se jodió. When you were pulling out, it wasn't working. When? When you were pulling out. We only have four rear wheel drive. This one sometimes the lockers. Ah, okay, I didn't know that part. Sí, no, él ahí, él adentro corre, pero lo, what I'm saying is this play, Chris. Oye, pero eso está una milla por ahí para acá. ¿Y el sello dónde coge? ¿Por la parte afuera del axo? No, el sello por dentro. ¿Eh? El sello tiene un ring que se abre. Por afuera. Eso está sellado, iba a decir, por dentro. Eso no coge esa grasa por dentro. Ah, ya. Pero cojones, ¿por qué no quiere ir? ¿Por qué no quiere ir para allá? Porque movió la suspensión cuando se levantó. No, porque eso también tiene un clip y eso hay que darle. El clip hay que darle. Guajiro. Sí. En los splines vas a ver que tiene un clip. Sí, yo sé. Eso hay que estar los rectos primero, si no es una misión para hacerlo entrar. Te queda caer a golpe, pero no hay nada donde tenemos martillo ni nada acá. Hago tan tan tan. Joder, pues la mira. Y la mitad, la pata atrás esto. O la pala. La pala va a ser mejor para darle golpe. ¿Darle golpe a él? Sí, para darle pum por acá. Just ride it like that for now? Yeah. Just afraid that the teeth is, since it's loose, it's gonna fuck up my teeth and the inside of the differential. That's how I mind was riding. Loose like that. Yeah, but the back teeth more straight. Si bajamos la moto para abajo que haga fuerza. To have it straight, yes. Ahí, montale, mira, yo tengo las manos muy grandes. Eso te iba a decir. Yo voy a ayudar aquí. Mira, a ver tú, Gerardo, que tiene las manos chiquitas. Y el espacio se abrió ahora. Está entrando más, sí, pero no está cliqueando todavía. Espérate. Pero no está caminando, no camina. No camina el hijo puta. Quizás hay que mover la moto para adelante y para atrás. O poner la moto en neutro. A ver si te permite mover. Ponmela en neutro, please. Quítale 4x4 y... Déjame saber cuando tiene neutro. Dale. Entra. Un chimá, mira, dame para golpearlo ahí. Está entrando, le queda como un cuarto pulgada para entrar all the way. ¿Con qué lo golpeamos? Con la pala, dame la pala esta. Yeah. No, la pala es better. Digamos más. Watch out, Johan. Le queda un chin para que entre. Push it in. I'm just trying to make it straight. Pégaselo y le das con algo por atrás, con un mismo... Sí, pero toca con... Le pega la goma primero y se va por un lado. Hold up. Ah, fuck. Está entrando el hijo puta, pero no... I need something to hit it. No, I can't push it in. That clamp is in his car. Yeah. Le queda como un cortito para entrar. Bueno. Oh shit, yeah, you almost got it in there. Put it up there.